Euskal Herria Bilduren proiektuaren lerro orokorren berri emango digo. Orduan, gehiago luzatu gabe, Julen zurea da hitza. Arratsaldeon, bueno, irakurri den kurrikulum luze horrei norpentza herritarren askatasunen sailburu ba, postua gehitu aldala, ez? Baina, bueno, izan ere, hori da gure erronka, hori da nere erronka pertsonala, eta egia esateko daukagun programa bueno, pues, ohore bada niretzat aurkeztu alizatea. Programa bat egin duguna ezberdinen artean, bai prozedentzia, bai ofizio eta bai ikuspegi politiko ezberdinetatik datozen pertsonen artean landutako programa daukagu herritarren askatasunen saiarena eta bueno, pues, programa hori gauzatzeko ilusioz eta animoz gatoz onari. Programan helburu gorenak markatzen dira, maksimoak, helburu estrategikoak ditu daitezkenak, alor honetan dauzkagun aspirazioak, baina baita ere eguneroko kudeaketarekin orekatu nahi izan dugu. Importantea dana, urgente denarekin orekatu nahi dugulako. Programan agertzen diren zetasunak bertan ikusiko duzue, irakurri izango duzue, baina nik komentario batzuk egin nahi ditut horren harira. Digo que voy a realizar algunos comentarios de un programa del que me siento pues orgulloso de poder presentar, que lo comparto al 100%, aunque venimos precisamente de un proceso participativo, un proceso en el que ha participado distintas personas de distintos procedencias tanto políticas como profesionales y bueno, pues el programa que presentamos, pues como digo, pues lo comparto al 100% y me siento muy orgulloso de poderlo presentar y sostener. Ayer mismo una compañera de militante de una organización de derechos humanos me preguntaba sobre un término que aparece en el programa referido al derecho el derecho humano a la paz como concepto holístico. Me preguntaba, ¿qué quiere decir, ¿no?, el concepto holístico? Bueno, quiere decir, con este término, que el todo viene a ser algo más que la mera suma de las partes que tiene. En el caso concreto del derecho humano a la paz, está compuesto por distintos elementos. Claro, si no hay acceso a los alimentos, acceso a la vivienda, difícilmente habrá un derecho a la paz. Si se vive en una situación de esclavitud o de sometimiento, difícilmente se podrá acceder al derecho humano a la paz. Otros derechos, como el derecho al bienestar, el derecho de autodeterminación, son partes del derecho humano a la paz. Sin embargo, consideramos que el derecho humano a la paz es algo más. Es un rasgo definitorio de las aspiraciones de una comunidad. Es un derecho que informa y cualifica qué futuro quiere un pueblo o una nación. Podemos dar otro ejemplo de hecho holístico, y es precisamente pues, el que representamos la coalición Euskal Herria Bildu. Las partes, es decir, los cuatro partidos, consideramos que al crear Euskal Herria Bildu, dan un plus y somos, es lo que creemos y lo que queremos transmitir, creemos que somos algo más que la mera suma de partidos políticos que han llegado a un acuerdo para crear Euskal Herria Bildu. Y sin duda, este departamento, el de Libertades Ciudadanas, es algo más que la mera suma de las competencias, de las atribuciones, de las gestiones que se llevaban a cabo desde los dos departamentos clásicos, el de Interior y el de Justicia, que hoy venimos a juntar, que hoy venimos a reunir en este Departamento de Libertades Ciudadanas. Nahi dugu hori baino gehiago izatea. Eta hor, kontzeptu holistiko hori. Nahi dugu herritarren askatasunen saia, justizia eta barne saia baino gehiago izatea. Beti egon izan da kontrasan bat justizia eta barne saiaren artean. Izan ere, justizia beti nahi izan du giza eskubideen babesa eta
beste aldetik barnesaiak beti nahi izan du giza eskubideak ahuldu, murriztu, izan ere beste interes edo beste objektibo batzuk zeuskatelako. Objektibo horiek segurtasuna, orden publikoa babestea zan. Barne justizia saiak babesten zituen herritarrak eta aldiz barne saia erasora pasatzen da. Terrorismoaren aurkako borroka, disidentziaren aurkako borroka, protestaren aurkako borroka, delinkuentziaren aurkako borroka. Talka hori teorikoa sana guk konpondu nahi dugu. Eta guzti honen gainetik jarri nahi dugu giza eskubideen prevalentzia. Gertatu izan zaigu baita ere eta Espainiari begira jartzen bagara, batzutan justizia sailak ere giza eskubide batzuk murriztu izan ditu eta bakarrik begiratu behar dugu orain Gallardonek proposatzen digun bizitza osorako espetxe zigor berrastergarria edo berak deitzen duen moduan kadena perpetua revisable deritzona. Justizia sailak ere giza eskubideak murriztu ditzake. Hori da guk hain zuzen ere aldatu nahi dugu. Queremos cambiar la balanza hacia el lado de los derechos humanos. Queremos que las consejerías de justicia y de interior se conduzcan por el frontispicio de una actividad, de una actuación de salvaguarda de los derechos humanos y las libertades ciudadanas. Corrigiendo además algunas otras contradicciones que hemos visto que se mantenían hasta ahora. Por ejemplo, por mantener o por aportar un ejemplo, en el ámbito más cercano, no llegamos a comprender por qué hay una oficina de atención a las víctimas del terrorismo que depende de la Consejería de Interior y, mientras tanto, los tímidos pasos que se han estado dando en el último tiempo a favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del Estado, sabemos que con otro nombre, se instala en la Consejería de Justicia. ¿Por qué una en interior, por qué la otra en justicia? ¿Cuál es la lógica? ¿A las víctimas de la violencia del Estado se les quiere responder desde la justicia y a las víctimas de ETA se les quiere responder desde la Consejería de Interior? Tal vez con represión. Ese es el mensaje que se da. Eso es lo que nosotros y nosotras desde EH Bildu queremos resolver. Consideramos que todas estas actuaciones se deben de llevar a cabo desde un prisma único, que es el que nos ofrece el apego a los estándares de derechos humanos. Establecer que los derechos humanos tienen carácter imperativo y organizar todo el organigrama gubernamental en base a esa lógica. Horrela, lau ataletan banatu dugu programa eta logikoa denez lehenengo atala giza eskubideei dedikatu nahi diogu. Izan ere, giza eskubideen babesaren inguruan begiratu behar dugu atzera, iraganari, begiratu behar diogu orainaldiari eta begiratu nahi diogu etorkizunari. Atzera begiratu behar dugu matxinada fasistatik hasitako giza eskubideen urraketen mapa egin nahi dugulako. Frankismoaren biktimen aitortza eta euren memoriaren gorazarrea egin nahi dugulako. Baina baita ere, amaitzear dagoen azken hamarkadako gatazka honetan gertatutako giza eskubideen urraketei aitortza eta errekonozimendu osoa egin nahi diogu. Euskal Herrian izandako giza eskubideen urraketen biktimak askotarikoak dira eta guztiak eta batzuk beste batzuk lehenetsi gabe aitortu nahi ditugu. Esaten nuen, gaur egungo egoerari ere begiratu behar diogula. Horretarako, giza eskubideetarako plan bat diseinatzea. Planteatzen dugu, gaur egun oraindik, tamales, gertatzen diren giza eskubideen urraketei aurre egiteko. Prebentzioaren bitartez aurre egiteko. Ibilbide horri bat marrastu behar dugu, giza eskubideen urraketak sekula berriro herri honetan ez gertatzeko baldintzak jartzeko, bermeak sortzeko. Eta horrek jartzen gaitu etorkizunari begira ere.
giza eskubideak berriro ez gertatzearen aztertzeko giza eskubideen instituto bat planteatzen dugu, aztertuko duena ze legedi, ze politika, ze neurrik gaur egun edo etorkizunean giza eskubideak urratzen laguntzen dituzten. Bai politika, bai legedi, bai neurri horiek indargabetzeko. Pedagogia egin nahi dugu giza eskubideen alde, askatasunen alde. Ezagutzen nauzuenok, bakizue hortan ibili izan nazela bizitza osoan. Borrokatu egin dut giza eskubideen alde, lehen salaketa edo denuntziaren bitartez, eta orain inkorporatu nahi dut bagaje guzti hori gobernu praktika batean. Segundo kapitulo, justizia. Queremos una justizia nuestra, una justizia autóctona, una justizia natural. No podemos permitir que los casos que afectan a ciudadanos y ciudadanas vascas se lleven a tribunales lejanos, menos aún aquellos que tienen contenido político. Lo hacen para asegurar de esta manera en qué sentido fallen, y hemos conocido en qué sentido han fallado estos tribunales en Madrid, estos tribunales extraordinarios, y todavía hay abiertos sumarios y juicios en los que siguen fallando. Así pues, reclamaremos la atribución de todas las competencias jurisdiccionales a los órganos judiciales del País Vasco. Consideramos que la justicia debe de empezar y debe de acabar en Euskal Herria, siendo su único techo las competencias de revisión en materia de derechos humanos que puedan tener los sistemas europeo o universal. Mientras tanto, nos ocuparemos de que la justicia sea realmente cercana a la ciudadanía, tanto en eficacia y en calidad como en proximidad física. Reivindicamos competencia para poder establecer cuál es la planta judicial que necesitamos en el territorio vasco, cuáles son las demarcaciones territoriales y cuáles son los tribunales y juzgados que necesitamos para atender mejor al ciudadano y la ciudadana. Juzgados y tribunales que consideramos además que deben de estar conformados por magistrados y jueces naturales, que conozcan la idiosincrasia y las particularidades de la sociedad vasca para poder remitir justicia con pleno criterio. Gartzela política. Hirugarren atala erreklamatzen duguna. Gaur egun ezagutzen dugun kartzela politika, kartzela sistema, azalarazten du gizarte osoaren porrota. Begiratzen diogu egindako utzegiteari edo zigorrari eta ez diogu begiratzen pertsona presoen eskubidei. Izan ere, pertsona presoak eskubideak dauzkatelako. Gure arlotik lan egingo dugu preso dauden pertsona guztien eskubideen errespetua bermadadin. Pertsona guztien errespetua. Eskatzen dugu kartzela sistema propio bat antolatzeko kapazitatea. Pertsona presoen duitasun eta eskubideak babestuko duena eta bergizarteratze azkar eta eraginkorra di zuzenduta dagoena. Egon izan gara Europako iparraldeko sistema penitentziario batzuk aztertzen, nun lehenesten duten instituzio txikiak, nun lehenesten duten hiriguneen barnean kokatuta dauden azpiegiturak, presoak eta familiak konexioan egon alizateko. Horren kontra hemen daukagun modelo guztiz kontrakoa da. Espetxe erraldoiak eraikitzen dira aintzinako zigor jarretara garamatzana, eta gainera ikuspegi ekonomiko batetik guztiz desegokiak direnak. Zehazki, aipamen bat egin behar dut, preso politikoen egoera erresteko eta konpontzeko behar diren urratsak emango ditugu. Euskal presoak Euskal Herrian egon behar dute, euren inguru familiar eta sozialaren harreman normaldu batean. Preso gaizoak, doktrina parot edo presoen askatasuna ukatzeko asmatzen dituzten jukutri guztiak desagertu behar dira, indargabetu behar dira.
bultzatuko dugu prozesu bat sufritu izan dugun gatazkaren ondorio guztiak, baita presoena ere, konponduko daitezen. El último capítulo, y no por eso menos importante, es el referido a la seguridad. Desde el Departamento de Libertades Ciudadanas queremos avanzar en clarificar el caótico mapa policial que tenemos hoy en Euskal Herria. Un nuevo tiempo político requiere nuevas estructuras, entre ellas la estructura policial. Las prioridades deben de ser otras, en este momento, diferentes a las que hubo anteriormente. Nos preguntamos si en el ámbito de la seguridad privada se llegaron a conclusiones y se dieron pasos de calado, pasos drásticos, no llegamos a entender por qué esas mismas conclusiones no se han aplicado en el ámbito de la seguridad pública. No hay ninguna disculpa en el nuevo escenario político para mantener acantonados cuerpos policiales que son ampliamente ajenos a las necesidades y a la visión de la ciudadanía vasca. Por eso reclamaremos el progresivo repliegue de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y realizaremos las gestiones oportunas para la total desmilitarización del territorio vasco. Desmilitarización tanto física como en relación a los valores de jerarquía, de disciplina, de machismo, de clasismo, de orden, de control que el estamento militar lleva aparejado. En cuanto a la policía vasca, la Ertzaintza, venimos de una época en la que ha habido una clara animadversión por parte de la policía hacia sectores sociales y políticos vascos, animadversión que era compartida por estos sectores sociales y políticos hacia la Ertzaintza. Pensamos que es momento en el que se puede restañar esta herida y en el que se puede resolver. Resoluciones europeas en materia de policía nos indican el camino. Por un lado, reclaman que la confianza de la población en la policía estará estrechamente vinculada a la actitud y al comportamiento de esta última con respecto a la misma población. Es decir, la policía que guarda respeto a los derechos y las libertades de los ciudadanos es una policía bien vista. En el mismo sentido, la policía, y siguiendo estas recomendaciones de ética policial europeas, tiene el derecho al apoyo activo, tanto moral como material, de la colectividad en la cual ejerce sus funciones. Creemos que debemos conjugar ambos principios. Por medio del debate y el consenso con fuerzas políticas, agentes sociales y sindicales, enfrentaremos una intensa reforma para convertir a la policía actual en una policía de servicio, una policía no represiva, no militarizada, imbricada e implicada en los aconteceres de la ciudadanía, de la comunidad, respetuosa de la pluralidad social, cultural, lingüística y política de la ciudadanía vasca. Euskal Herria es uno de los espacios con menor tasa de delincuencia comparando con su ámbito de proximidad. Este hecho nos permite enfrentar una política de seguridad eficaz basada en la prevención antes que en la persecución y la represión. Bos minutu ematen didate eta bos segundu behar ditut. Denbora politiko berri batean gaude eta egoera honek exigitzen ditu instituzio berriak. Justizia, gartzela eta polizia, seguritate alorretan egitura berriak behar ditugu. Giza eskubideetan inspiratuak. Erronka sakonak dauzkagu aurretik eta guztiei gogotsu egingo zaie herritarren askatasunak zaietik. Berrezarri nahi ditugu pertsona guztientzako eskubide guztiak Euskal Herri osoan. Eskerrik asko.
Lauraren txanda da. Berak lehen esan bezala, ba, Euskal Herria Bildu proiektuaren lerro orokorren berri emango digu, beraz Laura zure hitza. Bai, arratsaldean, bueno, ideia ez da horren beste Euskal Herria Bilduren inguruan hitz egitea, baizik eta Euskal Herria Bilduk arlo horretan aurkeztu duen programaren gainean hitz egitea. Eta ez dut esango berak, baino gehiago berak banan-banan esan du zenolako atalak dauden programan, nik agian programa horren atzean dagoen filosofia, fiskat berrezatea, berrestea berak esan dakoa. A mi me resulta realmente extraño cuando oigo a un candidato a ser el responsable de la seguridad, de la policía, que empiece hablando de derecho a la paz. Y no tenemos demasiada costumbre de escuchar a responsables de la policía que hablen del derecho a la paz. Ya eso indica que aquí algo es distinto, algo cambia. En este programa las cosas empiezan por otro sitio y continúan por otro sitio también. Venimos de un conflicto violento realmente difícil, que ha creado unas heridas en la sociedad muy duras, que todavía existen estas heridas, que no está cerrado, no podemos olvidar. Hace unos días moría un refugiado en Venezuela, Celestino Galán, bilbaíno, 53 años, más de 30 años en el exilio. Todavía la Audiencia Nacional, el antiguo TOP, los que tenemos más de 50 años lo recordamos, el Tribunal de Orden Público está vigente, se llama de otra manera, pero está vigente. No se deshicieron las estructuras franquistas a la muerte del dictador. Han pasado muchos años desde entonces, más todavía desde el final de la Guerra Civil, y todavía estamos buscando a nuestros abuelos en las cunetas. Está claro que es necesario un cambio primero de reconocimiento de este conflicto inacabado, inacabado. En muchos sentidos, no solo la memoria histórica, sino también leyes que se prevarica directamente, y de eso entiende más Julen, que es abogado, y yo no. Pero cuando un ministro del Interior dice que tienen que liberar a Uribe Etxebarria, porque si no prevarica y se la libera y tiene otros 13 casos en situación similar, está haciendo una declaración clara de que está prevaricando, y lo sabe. Hay que cambiar muchas cosas, hay que finalizar un conflicto, hay que echar marcha atrás en las leyes que se crearon para un momento especial, cuando estamos en un nuevo momento en este país, y todavía tenemos en la cárcel no solo más de 800 presos, sino periodistas por ejercer de periodista, políticos por hacer política, y estas cosas solo ocurren en Europa, en Turquía y en España. Por lo tanto, hay mucho trabajo, Julen, la que te espera. Todo nuestro programa es un programa transicional, en este punto y en todos los demás. Es un programa de transición. Nos encaminamos desde donde estamos. No podemos pensar que es un mundo ideal, es un mundo feliz, no es una Arcadia. Nos encaminamos desde donde estamos, desde situación de represión, desde consecuencias terribles del conflicto violento, desde una crisis económica salvaje, desde una sociedad neoliberal, pero dibujamos otro modelo de sociedad, otro modelo al que queremos ir. Mucho más igualitario, más justo, donde la justicia social sea el eje de las políticas económicas, donde una policía, como explicaba Julen, al servicio de la sociedad, no se identifique con una policía represiva. Una sociedad totalmente distinta, que la hemos dibujado en el papel, que creemos en ella y que además mucha gente pensamos que es posible conseguir. Pero mientras tanto,
como decían los teóricos de la izquierda, qué hacer mientras tanto. Mientras tanto hay que hacer políticas transicionales, con mucha pedagogía, como decía Julen, muchísima pedagogía. Hay que explicar las cosas para incluso imaginarlas físicamente, para crear un imaginario colectivo donde creamos que eso es posible. Ahora nos resulta difícil imaginarnos la policía que nos ha descrito Julen, no sé a vosotros, a mí me cuesta, pero es posible. Es posible, hay que tomar medidas intermedias de transición para ir a esa vía. ¿Cómo? Derechos humanos, primero, primer principio. Creerlo, no solo decirlo, creerlo. Todos los derechos para todos, para todas. Unas políticas preventivas, es decir, evitar los problemas. Si implementamos una política de izquierda de justicia social, reduciremos el delito. Y es mucho más efectivo una política social justa, donde a nadie le echen de su casa, donde todo el mundo tenga un sueldo digno, donde tengas un servicio sanitario, un servicio educativo de calidad, gratuito y universal, porque hay un sector público fuerte. Es mucho más efectivo eso que no condenar a amplísimas capas de la población, a la juventud, a la miseria, a la pobreza, a una situación donde pierdes dignidad. Porque la pobreza lo que hace es hacer perder dignidad a la persona y restarle capacidad de decisión. No puedes decidir cuando no tienes posibilidad de tener una vida digna económicamente. Por lo tanto, la prevención, la justicia social, primer elemento para evitar el delito. La educación en género, la sensibilización del respeto a las mujeres, del respeto al débil, de que un no significa no, evita muchísimos delitos en el tema de malos tratos y en otros ámbitos. Es decir, prevenir, educar a una sociedad, educarnos todos a nosotros mismos, porque todos tenemos un punto de machismo, hombres y mujeres, todos tenemos un punto de intransigencia ante el de fuera, yo también tengo 5 minutos. Todos tenemos ese punto xenófobo, queramos o no, que nos sale instintivamente, autoeducarnos para evitar el delito. Mucha pedagogía, como digo, muchísima pedagogía para explicar despacio qué tipo de sociedad queremos, qué medidas intermedias de transición queremos ir aplicando hasta llegar a esa sociedad que nos hemos dibujado, que nos hemos propuesto muchísimas personas de este país, y mientras tanto, contando con la realidad que hay, poner los medios de emergencia en los aspectos más sangrantes, la resolución del conflicto político, uno de ellos, y la situación económica, el otro, porque todavía estamos, y si no hacemos nada, estaremos mucho tiempo en una situación realmente insoportable. Insoportable. Desde el punto de vista de la reconciliación, de la construcción de la paz, y desde el punto de vista económico. Que parece que son dos cosas distintas, pero yo tampoco las diferencio tanto. Todos son parte de los ejes fundamentales de la política de este país y la política que nosotros nos hemos propuesto hacer. Dos ejes claves: mayor soberanía, búsqueda de la independencia para poder aplicar las medidas que comentaba Julen, para poder aplicar esa ley de penitenciaria propia, esa justicia propia, es decir, tener cada vez el mayor número de resortes que nos permita tomar decisiones aquí. Y la segunda gran prioridad es la justicia social, una política de izquierdas que acabe con esta prevalencia de los poderes económicos por encima de los políticos. Eta nik horrekin amaitzen dut, lehen esan du Julenek, orain arte salaketa egin duela, eta orain egiten duela barneratzea, inkorporatzea, giza eskubideak programan.
Eta hori da funtzioan guztiok egin nahi duguna. Hau da, ez da bakarrik salatzeko garaia. Ez da bakarrik garaia esateko zer dagoen txarto. Heldu da garaia esateko zer egin nahi dugun positiboan. Nola egin nahi dugun. Aurrera begiratzeko momentua da. Aurrera begiratu. Eta sinistu egiatan posiblea dela gizarte eredu berri hori sortzea. Sartu nez? Eskerrik asko. Orain zuen txanda da, bai nahi dituzuen galderak egiteko, Julenek eta Laurak erantzungo dituztenak, baina baita ere nahi baduzu ere nahi dituzuen ekarpenak egiteko ere, bai lehen esan dudan bezala, hau proiektu irekia da, azten dagoena eta etenik ez duena izango, beraz jarraitu behar duguna egunero bizi berritzen. Beraz, zuena da hitza. Les he visto. De cuánto te dejo yo que están con las camisetas. Uh-huh. Y están, nos han enseñado, a mí me han enseñado dos cosas muy grandes. Y es que un pueblo que no ama a los animales y que tortura a los animales, el que lo dice el Andy, no es libre. Uh-huh. Y luego estas cuatro chicas, cinco, no sé cuántas son, compañeras uh-huh. con las que yo he estado luchando mucho toda esta temporada, ellas me enseñaron de toros de Vista Alegre ya no es Vista Alegre, es la plaza de las torturas. Así que bueno, deciros que te presentaba, son unas chicas admirables, trabajadoras, luchadoras, que han estado a pie del cañón en manifestaciones, recibiendo muchos insultos machistas de los hombres que iban a las corridas, porque ahí frente a frente ha habido una lucha terrible entre las que decían la abolición y los que insultaban. Otro argumento que insultar, pero ellas aguantaban el tipo y ahí estaban levantando la dignidad. Bueno, y deciros ahora una cosa personal, muy personal. Yo en el Facebook he escrito, y ahora os estará leyendo mucha gente lo que voy a leer ahora. Yo en el Facebook siempre escribo, la chica me han recordado, siempre pongo amigos, amigas, y me hago una despedida a las 11 de la noche a todo el mundo. Ahí cuento mis experiencias, cuento cosas, y hoy iba a ser la experiencia de estar aquí con Laura y con vosotros. Y aquí he escrito esto, es cortito, es medio minuto, pero yo creo que os vais a sentir muy a gusto. Amigos, amigas, me voy despidiendo hoy un poco antes. Estoy cansado, voy a decir, me voy a Bilbao, me han dado una invitación a una charla de Laura Mintegui y Julen Azcoaga en la RUPE que sean sobre libertades ciudadanas. Si hay participación, diría algo en nombre, y ahora empiezo yo, en nombre, esto está escrito ya en la red social, en nombre de todos los trabajadores y trabajadoras que no tenemos voz ni trabajo. ¿Se oye? ¿Se oye? Bueno, con la mano. Ni voz ni trabajo. Somos anónimos. Somos un cementerio destruido socialmente. Somos los parias de la tierra, famélica, legión. Somos ninguneados. No tenemos ahora pediría a Laura que haga florecer en el jardín de Euskal Herria rosas rojas, que recuerden que este
diría a Laura, amiga, tú tienes voz y manos y alta voz. Nosotros, sin derechos, desahuciados, despedidos, marcados por los ERE, rota las espaldas por el peso de la crisis. Laura, amiga, no tenemos pies, ni manos, ni nombre. Somos números. Y acabo ya, Laura. Pensaba decir, yo me emociono mucho, porque lo siento. Laura, amiga, miramos desde esa mesa, estamos desnudos de derechos, pero tenemos algo que nadie nunca nos puede arrebatar. Nadie, nadie. No tenemos dinero para regalarte unas rosas moradas de la mujer y rojas de sangre, pero te vamos a regalar lo mejor que tenemos. Algo que nadie puede arrebatarnos. Mírame, Laura, a los ojos. Ni en la cárcel pueden arrebatarnos y robarnos este regalo que te vamos a dar. No se marchita nunca. Míranos, Laura. No se seca nunca ese océano. Mírame, Laura. Laura, te damos, y acabo aquí, lo más grande y lo más nuestro, pues que, para que abracemos una sociedad más humana y justa y solidaria. Te damos, Laura, nuestras lágrimas. Nuestras lágrimas. Siempre en pie. Todos los que le leemos a Perico todas las noches, que soy una de ellas, sabemos el poeta maravilloso que está dentro de ese hombre luchador. La verdad, Perico, todos los días aprendo algo contigo, todos. Todos, y te leo todas las noches. Me han dejado sin palabras, que no es fácil, ¿eh? Un abrazo clarísimo a las pedazo mujeres, como dicen en Ondarroa, que nos has presentado, ¿no? Estamos convencidos de que la dignidad, no solo la dignidad, lo que nos hace dignos a las personas es la capacidad que tenemos de tratar con dignidad a los animales, a los demás, a la naturaleza, a hacer un país sostenible, un país respetuoso con lo que nos han legado los mayores y con lo que tenemos que dejar mejorado y aumentado a los que nos siguen después, ¿no? A nuestras hijas y a nuestros hijos. Por lo tanto, ese espíritu lo compartimos con todas aquellas personas, organizaciones y alientos que luchan por la dignidad, ¿eh? De la persona, de los animales, de la naturaleza. Eso es algo que lo vivimos y es más de lo que se escribe en un papel. Y un último apunte, Laura no es nadie sin toda esta cuadrilla, ¿eh? Es decir, esto es un trabajo de equipo. Yo sé que la poesía pedía eso, ¿eh? Pero no puedo quedarme ahí solo. Nuestro ausolán es una de las mejores cosas que tenemos, es el símbolo de una sociedad igualitaria que hoy por ti, mañana por mí, que nos echamos una mano, que hay un sentimiento horizontal de la manera de entender la organización de la sociedad. No somos personas ni invasivas ni expansivas. El País Vasco es pacífico, es un país que nunca ha tenido ejército. Esto ahora suena un poco raro porque, bueno, pero es un país que no es agresivo, a pesar de la prensa que hayamos podido tener a lo largo del mundo, precisamente por un conflicto tan largo, tan difícil y que tenemos que resolver, ¿eh?
Entonces, en este espíritu de horizontalidad, Laura es una más. Y está exactamente ahí abajo, aquí. Pero tened en cuenta una cosa, también lo quiero decir, aprovechando que estamos hoy aquí, no sé cuándo os voy a volver a ver a todos a la vez. Si estamos en la Jurenea también, nunca hay que olvidar que estamos en la calle. Jamás. Es decir, la Jurenea no es un objetivo, no es un fin, es un medio. Un medio para hacer las políticas que queremos hacer. Y no vale solo desde las instituciones. No se puede crear esa sociedad que queremos solo con cuatro personas que estén en la administración pública. Eso se hace desde la calle. Entonces, eso no se nos tiene que olvidar nunca. Ahora, también es verdad que reclamamos el derecho a poder estar en las instituciones a cualquier nivel. Y no solo ayuntamientos, diputaciones, también en el gobierno vasco. ¿Por qué? Porque también es nuestro sitio, porque también podemos hacer políticas desde ahí. Y no tenemos que pedir permiso a nadie, ni tener que tener ningún tipo de complejo para estar en cualquier nivel de la política de este país, cualquiera. Por lo tanto, los dos terrenos son nuestros y además es un trabajo de equipo. Eso. Como nos ha nombrado Perico, pues sí que veníamos, somos un poco reivindicativas y algo veníamos a hablar, pero él ya nos ha hecho la presentación y además estamos súper orgullosas de que siempre nos acompañe en todas nuestras reivindicaciones y bueno, para nosotras es un auténtico honor tenerle a nuestro lado. Y bueno, sí que primero venimos con las camisetas del colectivo Antitaurina de Animalista Vizcaya para dar muestra de la ilusión que tenemos en este proyecto, en EH Bildu, que estamos convencidos de que esto va a traer una nueva sociedad también para los animales. Y no me quiero extender mucho, como crítica constructiva nos hemos quedado un poco decepcionados porque el programa electoral solo recoge la redacción de una nueva ley de protección animal, que es necesaria, porque la que tenemos la actual tiene 20 años. Esperábamos algo más, pero sí que, aunque no esté en el programa y aunque esa ley pueda dar mucho juego a la hora de defender a los animales y legislar a favor de ellos, sí que nos gustaría que públicamente se diera un mensaje más claro a los animalistas, sin ambigüedades, de que, bueno, que ha llegado el momento también de cambiar la situación de los animales y de empezar a hacer ver los derechos de los animales, a trabajar en favor de ellos. Y que sí que es cierto, como habéis dicho muchas veces y como dijiste en ETV el otro día, es necesaria mucha pedagogía. Nosotras llevamos muchos años haciendo pedagogía, pero a pie de calle, sin altavoces, porque siempre se nos ha intentado callar. Pero esa pedagogía, pues queremos que, como confiamos en que vamos a estar en las instituciones desde ahí, la pedagogía se imparta y también se legisle siempre a favor del más vulnerable. En este caso, nuestra gran preocupación son los animales, nuestra y de mucha gente que no es que sean activistas animalistas, pero que tienen ya una preocupación por este tema muy importante. Eskerrik asko. Zuri eskerrik asko, Beneta. Denbora ondo aprobetsatzeko, egingo ditugu galderak eta ekarpenak dena jarraian, eta gero erantzungo dute beraiek, bai? Kaixo, ni Aitori segera naiz, eta nahi dut bi gauza komentatu lehenengo Julen entzako. Lehenengo esatia niretzako zailentako izango da, zaintza eta justizia eta nik uste horre nahiko dinamika oso fuerte agona, ez? Gogorra eta kontrakoa, hor kontu ondo zilu beharko dara, eta benetan hor bor sartu, eta benetan lortu daiteken hor.
beste gauza bat, dago oin mugimendu oso fuertea edo. Ematen du, gero eta gogarra dela, hori ez da egiten entzun duzuen, hogeita 6S, hogeita 4S, hogeita 5S. Hor Madrilen, kongresuen inguruan, ez ba, jendea urbiltzen dela eta bueno da. Ikusten da bizkat ze nolako, ze reakzioa dagoen mugimendu horren kontra, ez? Nola, jendea dagoen kalean, eta lehen gogunean ari dira polizia oso fuert txartu zela jendearen kontra, eta nola gero pixkanaka joan diren suabe atxedantza, ez? Eta hori guztia pixkan modelo bat, modelo polizia bat, eta nola, gaur egun, ba, polizia batzutan, ba, infiltratuta ere, erabiltzen dituzten kargak provokatzeko, eta gero telebistan agertzeko, eta horako dinamik. Hori, gai hori ikusten, adibide oso polita da ikusteko nola erabideteken polizia era batara edo beste bat dira, ez? Hori da ikuste adibide on bat. Eta gai horrekin, ba, nik uste erabide itekela gai hori ikusteko zer abantzia daukan justizia sozialak, adibidez, ba, jendea oso azabe dagoenean bere reakzioa dela kalea ateratzea eta forte jotzea, ez? Eta hori, gai hori adibidez, egiteke lan ikuste kanpainan edo jendea erakusteko behar zinten zer gertatzen den gauza bat egin gaztik. Eta gero, era global batetan, zorindu nahiko nuke, EH Bildu bixiak erabiltzen ari den kanpaina edo eskema, oso polita bisuala da, oso intentsoa izaten ari da, gai guztietan, oso asko guztu zait. Ikusten da, azkenean, PP-PSOEkoek gelditu direla argudio bari, ez daukate ingo argumentorik gizarteari erakusteko. Aldiz, EH Bilduk erakusten ari da, behin da berriz, proposamenak, hori ikusten da oso garrantzitsua jendeak erakusteko badagoela alternatiba sendo da. Eta PNV, azken pixiat ere, gelditu da, ba, dinamika batetan ez dakila zerikin, ez? Independentzia bai, independentzia ez, horrein herria, horrein ez, horrein beritu dara pixak kiliko hor. Orduan nik uste hor, EH Bildu posizio oso honean dagoela, eta nik uste benetan lan oso honean egiten ari zarela, eta espero dut, ba, irabaztia, eta danok mundu berri bat, ba, zabaltzia, eta ikustia. Euskaraz ondo moldatzen ez nahi zen ez, esango dizue gazteleraz, parkatu. Bueno, yo una cosa que también en otros contextos a nivel internacional me parece que son importantes y en Euskal Herria con todo lo que tenemos delante y todo lo que vais a tener por delante, tanto vosotras y vosotros como los que estamos abajo, yo creo, me da la impresión, yo no sé tampoco si esto es intencionado, el no hacerlo en la campaña así, o de alguna forma, aunque yo ya lo tenía pensado antes, lo ha tocado un poquitín Laura en la primera intervención, creo que ha sido en la segunda, yo no sería necesario, sería una pregunta, ¿no? Si no sería necesario ya en la campaña decir más claramente a la gente todo lo que tenéis y tenemos por delante va a tener muchos y muy poderosos enemigos y esto no se va a poder hacer sin el concurso de todas y de todos. Y en ese sentido, pues no sé, me ha venido a la mente un hecho que aquí casi fue anecdótico, que es el de Garaikoetxea cuando la famosa Loapa, pero lo nuestro es que no va a ser una Loapa, va a ser un enfrentamiento frontal con unos enemigos que tienen unas armas muy poderosas y que, no sé, yo pues, a veces a nivel internacional decía, no me parecía muy bien la política de Lula, que no estaba, bajo mi punto de vista no estaba contando con la población,
y en cambio Chávez estaba sacando constantemente al pueblo porque los enemigos suyos también son muy poderosos, ¿no? Y yo creo que esto igual era bueno que se dijera. En muchas ocasiones tendremos que salir a la calle todos juntas y juntos para defender las cosas que hemos aprobado, porque si no, no se podrán llevar a la práctica, y no sé, un poco por ahí. Bien, yo sí que quiero entrar un poco al tema que nos planteaba Aitor, sobre la cuestión de, bueno, los pasos y las reformas que se están planteando en el ámbito de la Ertzaintza y de la justicia. Y nos decías que Kontuz egingo dugu. No tenemos prisa, fíjate cuántos años hemos estado sufriendo el actual estado de las cosas a estos dos niveles, y simplemente lo que planteamos es que por medio del diálogo, por medio del consenso, por medio de un debate que no queremos que queden los partidos, sino que queremos que estén implicadas los agentes sociales y la propia ciudadanía, se vaya desbrozando cuál es el sistema, en este caso, de seguridad y de justicia que necesitamos para este país. Hemos querido abrir un melón que llevaba cerrado durante décadas y que yo creo que es un buen momento, pues, para plantearlo. Está encima de la mesa y vamos a aportar. Y vamos a ver cuáles son las actitudes que hay que corregir y vamos a ver cuáles son las reformas y las revisiones que se tienen que dar. Y, por supuesto, en ese ámbito, algo que apuntas, que a mí me parece de una importancia absoluta, que es ver lo que en otros contextos políticos está sucediendo también a nivel de policía y a nivel de represión, nuevamente vinculada a la reacción también que tienen los propios tribunales. Y en eso entra en lo que estabas comentando, lo que está pasando en Madrid. Nosotros hemos sido un laboratorio de represión, así ha sido durante décadas, y ahora, desafortunadamente, vemos cómo prácticas represivas que se han llevado aquí durante años se están exportando y se están utilizando, no tanto en el golpe y en el pelotazo, sino en cuestiones de gestión de la violencia, del discurso de la violencia. ¿Quién es violento? ¿Es el chaval que cruza un contenedor o el policía que lo muele a palos? Incluso, ¿cómo cala ese discurso dentro de la población y cómo evoluciona? Yo creo que cuando aquí ya tenemos todos los resultados de los test de tantísimas décadas, ahora se empiezan a aplicar allí y las podemos ver nosotros con una relativa calma, porque tal vez no hayan sido hechos así, pero sí tenemos esos hechos protagonizados, además, muchas veces por la propia Ertzaintza, dentro de nuestra actualidad y dentro de nuestro día a día. Simplemente darte un dato. Gallardón aquí nos presentaba lo de la condena perpetua revisable, pero de tapadillo nos pasaba un nuevo delito de convocatoria, de movilización, que desemboca en enfrentamientos. ¿Qué es eso? Pero es otra forma de apretar precisamente la lucha contra la protesta. Este día que ha habido detenciones, el 26 de este mes pasado, las detenciones se practicaban en base a un delito contra altas instituciones del Estado, que yo me dejé las cejas de mirar en el Código Penal y no aparece. Y no sé cuál es la interpretación que le quieren dar a esto, pero sí que parece que directamente lo derivan a la Audiencia Nacional. Para muchos madrileños es la primera reacción, la primera vez que ven cara a cara a la represión a estos niveles. Nosotros y nosotras creo que ya estamos en disposición de sacar ciertas enseñanzas y de sacar ciertas lecciones que nos animen, que nos lleven un poco a plantear nuevos escalones, nuevos pasos. A las compañeras del Comité Antitaurino se me ocurría, y dentro de la línea poética que nos marcaba un poco Perico, el que trata a la bestia mal es más bestia que el animal. Creo que es la línea que nosotros también y nosotras interiorizamos desde EH Bildu. Y a mí me toca la parte, lo que comentabas del ejemplo, con el ejemplo de la Loapa, ¿no?, de Garaikoetxea. Hemos hecho muchas reuniones últimamente con agentes y con varios sindicatos, y en un sindicato, desde un punto de vista muy pesimista, nos planteaban, bueno, bien, muy bonito todo lo que decís,
incluso sin ser soberanista y sin ser de izquierdas, incluso se podría firmar eso que estáis planteando, pero cuando lleguéis al poder, olvidaros, no os dejan, y además terminaréis haciendo lo mismo que los demás. Y para eso mejor no ir, planteaban, para hacer lo mismo que lo hagan otros. Esto es un debate antiguo, ¿no? Esto es un debate permanente. ¿Qué margen de maniobra hay, ¿no?, cuando estás en la institución para poder hacer? Yo realmente creo que lo hay, ¿eh? De hecho, en Guipúzcoa lo están demostrando que lo hay. Siempre te puedes dejar pelos en la gatera, ciertamente. Pero hay otra cosa, que tienes dos opciones cuando no te dejan hacer una cosa. Plegarte y hacer lo que hacían los otros, o seguir con lo tuyo y que te echen. Y ellos decían eso, ya lo hizo Correa, el presidente Correa, ¿no? Intentó llevar una política de izquierdas, le tumbaron, lo echaron, porque los poderes oligárquicos, económicos, las grandes, esos poderes ocultos que nadie ha elegido, lo tumbaron. Se presentó a unas elecciones, ganó con una mayoría amplia y fue presidente otra vez. Es decir, cuando estás en las instituciones y no te dejan hacer, necesariamente la única opción no es hacer lo que no quieres, es seguir haciendo lo que planteas y que te echen. Entonces, yo voy más por ahí. Lo que no me parece es... ojalá no salgamos, eso no me parece, en absoluto. O sea, ojalá salgamos, ojalá tengamos opción de estar en el gobierno vasco, ojalá podamos implementar las políticas que queremos, ojalá empecemos a cambiar mentalidades en todos los ámbitos y ojalá se vayan sumando a este carro muchos más, ¿no? Porque la idea es que hay que sumar y no solo hacerlo con unas siglas concretas, sino ir sumando al proyecto fundamentalmente a la población, ¿no?, a la ciudadanía, dando cauces de participación, inventar sistemas, que en eso estamos, cómo se hace de una manera sistemática, continua y efectiva, poder consultar e ir aplicando, ir incorporando esas aportaciones desde la ciudadanía, esas iniciativas, e ir incorporándolas a un programa de gobierno que ya tiene un ritmo, ¿no? ¿Eso cómo se hace? En Suiza cada año hacen 5 o 6 referéndums, quizás esa no es la fórmula, ¿no? Preguntan a cada rato y hacen referéndum a toda la población, ¿no? ¿Y qué pensáis de esto? ¿Qué pensáis del otro? No sé si la fórmula es esa o no, pero lo que no se puede hacer, evidentemente, es gastar 500 millones de euros año tras año en un tren que no va a ningún sitio, que se queda en Vitoria por un lado y en Castejón por otro. Y no tengo nada contra Castejón, ¿eh? Faltaría más. Yo soy navarra, absolutamente nada en contra. Pero un tren, una inversión de ese calibre y con 500 millones de euros, sabríamos qué hacer en temas sociales. Evidentemente sabríamos qué hacer. Y eso no se consulta, eso se decide en un despacho, 4 personas, licitan, lo sacan y lo montan. O sea que del 0 al 100, nosotros tenemos muy claro que la participación ciudadana no es un eslogan de un programa, es una manera de trabajar. Antes ha comentado Julen, este programa está escrito a muchas manos. Incluso a veces tenemos, no contradicciones, pero temas no resueltos. O sea, hay temas que pues hay divergencias. Son 4 fuerzas que hace 5 años estaban a la gresca, no hay más que mirar las hemerotecas, y hoy en día han conseguido, para mí es un valor en sí impresionante, llegar a un acuerdo de presentarse juntas a unas elecciones, elaborar un programa conjunto y presentar unas solas listas, un solo programa de gobierno y una sola candidata. Y son 4 fuerzas que, bueno, que se estaban tirando los pelos hace unos años, ¿no? Entonces, hemos cogido comba,
vamos a seguir en esta línea, esta cultura de, primero, reconocer al otro. Segundo, hablar. Y tercero, llegar a acuerdos. Pero hay que empezar por reconocer al otro. Y esta misma filosofía que se ha aplicado en esta coalición la queremos trasladar a toda la sociedad. Reconocer al otro. Hoy mismo en una entrevista decía, si el PP viene con una política de izquierdas y con un programa independentista, ¿por qué no gobernar con el PP? Sería otra cosa. Sentitzen dut, baina denbora gainezka daukagu eta uste dut ez dugula astirik izango ezta beste interbentzio bat edo beste galdera. Beste bat arina. Arin, mesedez, eh? Pregunta, ¿tú cuánto crees? Yo no lo sé. ¿A ti qué te parece? Yo querría cuanto antes. ¿Verdad? Yo también. La verdad es que no tengo ni idea. Antes algún compañero ha comentado, ¿no? Esa indefinición del PNV respecto a la independencia. No se sabe si entran, salen, vienen, van. Un día viene una cosa, le leo una cosa al PNV y digo, hombre, qué bien, ya están en la línea. Al día siguiente dicen lo contrario. Arina egin mesedez eta interbentzio laburrak. Pero lagundu beharko diegu soinu derrekoei batzen. Bien, de la misma manera que esas denominaciones de soberanía alimentaria y libertad ciudadana son conceptos amplios, ambiciosos y elegantes, entonces he ido evolucionando en el pensamiento y a medida que venía por aquí me paro tres veces por la calle para apuntar cuatro notas, que a ver si en orden lo puedo decir. Sugeriría que la educación, cultura y deporte se denominará patrimonio cultural y social. El concepto de patrimonio es mucho más amplio, más rico y más de posesión propia que incluso que el de cultura, ¿no? En otras ciertas connotaciones. Y dentro de ese ámbito, habría que encajar la educación como corresponde, recomendaría, sugeriría más bien, un amplio énfasis en el aspecto de la cultura, que es la expresión que nos diferencia de otros muchos pueblos, que otros, precisamente otras naciones, con mucho menos contenido, aparentan mucho más de lo que poseemos. La Ley de Patrimonio Cultural del 3 de julio de 1990 ha pasado ya bastante tiempo, y entonces es ocasión para ir renovando algunos conceptos como el de paisaje, el de entorno, el de patrimonio industrial, las declaraciones monumentales, que son un poco vagas. Por lo tanto, creo que en este punto es interesante. La escolaridad debe estar representada en muchos acontecimientos, exposiciones, congresos o ferias, la palabra feria es más frívola, en muchos acontecimientos, Víctor, el Buenjem no está cumpliendo aquello que se había comprometido, que es difundir el arte vasco por el mundo. Es decir, el arte vasco tiene, en todas las bellas artes, tiene expresiones desde la música, hasta la contemporánea, hasta la clásica, la pintura, la escultura, etc. Y debemos concurrir. Una de las primeras cosas que me llamó la atención en el año 70, aparecí por Florencia y ponía Cataluña a Firenze, Gaudí, Dalí, etcétera, etcétera. Digo, claro, con este bagaje, eso es un impacto impresionante, ¿no? Pues seguir un poco esa senda. Entre otras muchas cosas, por ejemplo, pues aconsejaría la creación de una oficina de efemérides. Es decir, no podemos olvidarnos de recordar, de ser continuo. Y en ese capítulo entraría la cartografía de la memoria, que empezaría, por ejemplo, en Bentaundi y seguiría pues, hasta antes de ayer. Ese aspecto de la identidad debe tener también otras expresiones, por ejemplo, ya es hora de un calendario y un horario incluso que se asimile al UTC y que podamos precisamente mostrar una forma de ser a través de esos elementos externos. No podemos permitirnos el despilfarro que ha sido no utilizar el 75 aniversario del bombardeo de Guernica y de otras villas como un momento de una aparición universal. Ha sido una verdaderamente, desde el punto de vista de difusión y todo, ha sido un fracaso, sino catástrofe. Por lo tanto, insisto en eso.
Y también el sentimiento de pertenencia. ¿Quiénes somos que no reconocemos tantas veces? El problema de la poeta Ochoa, que estaba en la galería de Julia Ochoa, ¿no? ¿Quiénes nos reconocemos que a través de esa fatídica ley de territorios históricos lo que nos hace es una desagregación enorme? Y tendría muchísimos ejemplos que no vienen al caso. La permeabilidad, la comunicación entre nuestros capitales y territorios, los obstáculos físicos que, por ejemplo, representan en este momento el puerto de Campaza, la unión entre Vizcaya y todos y los valles de Urola y de Deva, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí podríamos proseguir hasta el concepto este, por ejemplo, tan bonito de bomberos de la Generalitat, y aquí tenemos los bomberos de cada cacique provincial, o sea, estas cosas que ya es hora de irlos superando, ¿no? Iñaki, parcatu, te tengo que contar. Selecciones, y simplemente recordar aquella frase de Guardiola, cuando le dio la medalla de oro, que decía: si nos levantamos muy pronto, muy pronto, muy pronto, y nos ponemos a trabajar sin reproches, seremos un país imparable. Gracias. Hitzak daude hemen. Hemendik Jaunari. Galdera bat ezer irte dut, zaiguru, bakaren aldeko, eskubiden aldeko, zaiguru izan ditekeen ari. Guain, batxiren lege biltzarrak, itxibain horrena okorrika eta zeue itxaron gabe erabaki dituen bai dekretu, bai ponentzia, bai instituto, biktimekiko, eta rekonzilizioaren alde, horrei buruz, zeuek zei iritsi daugazue. Ez erbadakare aprobetsatzeko, edo horrei ostika bat eman behartza jo, aldo zuen. O, lendakari iristen bazeate, o oposizio. Ta, azkenengoa, bai, nik hiru gauzatzen ari nahi. Hiru minuto dozkago. Lehenengo, zelanez, eskerrak motea. Hartu duzuen erronka eta zuen prestasuna, bueno, txalotzeko adela. Orduan, lehenengo eta behin, eskerrek asko. Bigarrenik, zoriontzeko, zorionak emotea, lan bikaina egiten ari zarelako. Azaretelako, benetan. Eta hirugarrenik, oso kezkatzen nagoen nagusia, ez da? Azken urte hauetan, eta kanpotik etorri zaizkigun pertsonei dagokienez, etorkinei, nik gero eta ageriago ikusten dut, edo somatzen diot gizarte honi, bazterketa edo bazterkeria edo xenofobia kutsua. Zelan egingo diegu aurre jarrera okeroiei, zen horriak hartuko ditugu. Laura aipatu du lehen, gain gainetik bada ere, justizia soziala eta horri datorkigula, hortik eto daitekela nola baiteko konponbidea, ez dakit zakontzerik dagoen gaur, baina Egun minutu eman dezkigute hiru galderetarako. Sakontzeko zail, hasiko zara zeu, bai, pena. Horre, komentatu izan dana, Patxik, Presaka eta Korrika egin behar izan dituen hainbat ekimen errekonozitzeko jende guztiak sekiena. Hau da, herri honetan biktima anitzak direla eta estatuaren partetik asko eta asko izan direla, ez? Hortik komentatzen zan, no olvidemos de recordar. Yo, una de las primeras propuestas que decía en una entrevista era que lo primero que haría es ir a una papelería que tenga en stock 10.000 carpetas y empezar a rellenarlas con todos los testimonios, con todos los casos, con todas las denuncias judiciales, con todos los recortes de prensa sobre tortura que ha habido en este país. Y no digo 10.000 por decir un número al alza o por decir un número arbitrario. Creo que el gobierno de Patxi López lo que quería hacer es una especie de reconocimiento sin acabar de mojarse. Un reconocimiento tibio, un reconocimiento modulado, basado en clasificaciones temporales. Es que hasta tal año sucedió, pero de tal año en adelante, tal vez sí, pero ya más adelante, nunca jamás.
el que fue víctima, si además era militante de alguna organización armada, entonces ya no era víctima. Quiero decir que quiso hacer algo que se ha quedado en absolutamente nada. Retomar nada es nada. Quiero decir, tenemos que empezar con ganas, hay muchísimo trabajo por hacer. Me considero un documentalista en el sentido de recopilar casos, recopilar datos y sacarlos. Sacarlos a la luz, ponerlos encima de la mesa, algo que Patxi López no ha querido, no es que no haya podido, sino que no ha querido hacer. Medio minuto. Decirle a Iñaki, no va con el tema de la reunión, pero cualquier momento es bueno para recoger ideas. O sea, que me ha apuntado todo lo que has dicho. Y a pesar de que estamos hablando no de cultura, si, o sea, no hablamos hoy de cultura, pero todas las aportaciones son muy interesantes y tomamos nota. Y respecto a Sera Etorkinen kontuari buruz, ez da bat ere erreza, ez? Guk esan egiten dugu noski pertsona guztiek eskubide berdinak dauzkatela eta sinisto egiten dugu horretan. Baina justo ona sartu baino lehenago hemengo kide batek esan dit, aizu, eta ahaztu esaten eskubide eta bete behar berdinak dauzkagula. Eta aurreko egunetan ibili zara eskubidetan azpimarratzen, baina ez duzu ezer aipatu horren gainean, ez? Beste gai bat da pedagogia egitekoa, baina batez ere datuak eman. Askotan gezurretan oinarritzen da xenofobia. Eta egiatan ezagutzen direnean datuak, ez dago motiborik planteatzeko lastre bat edo karga bat direnik etorkinak alderantziz, eh? Aberastasuna ez bakarrik kulturala, zentzu guztietan, ekonomikoa ere bai. Aberastu egiten dute herri hau ere bai. Eta aparte, prinsipioz, osea, gu ere emigranteak izan gara, etorkinak izan gara, eta gure izaera da solidarioa. Baina da, funtsezko eskubide bat, elkartasuna gizaki guztientzat, edonon jaioak direla, edonondik datozela. Eskubideak eta bete beharrak, biak. Bueno, ba, bukatu behar dugu sentitzen dut. Denbora eskas ibiltzea azken ordu honetan. Eskerrik asko berriro bai Laura eta Juleni etortzeagatik eta zuei bereziki parte hartzeagatik. Eta gogoratzea, ba, ostegun gauetik aurrera, ba, kanpainarekin hasi gogore eutzi behar diogula kanpainari eta guztion lana eta ekarpena ezinbestekoa dela. Eta Bilbon, bai zuzen, lehenengo zita ostegunean bertan daukagu, arratsaldean, 7:30, Esperantza kalean irekiko dugun lokalaren inaugurazioa gonbidatu nahi zaituztegu. Eta baita ere, urrengo asteartean, plaza berrian egingo den Bilboko ekitaldira. Beraz, bueno, animo, lanera, eta itxaropentzu, ba, txalo bero bat emango diogu gonbidatuei, eta zuei.